Señores, seguimos aquí en Buenos Días Latino y como todos los miércoles, siempre Diosa Doméstica nos trae la receta de la semana. Así que tome nota y vamos a verla. Vamos a ver qué nos tiene Sari. Gracias, mis amigos de Buenos Días Latino. Sarita, tu diosa doméstica aquí, lista con otra receta exquisita para ustedes. Un fricasé de pollo, como lo hace mi abuelita en casa, riquísimo y listo. Estamos con todos estos ingredientes. Como ustedes saben, cada buena receta empieza con buenos ingredientes. Y gracias al Borinquen Supermercado, tenemos todos estos ingredientes para el fricasé de pollo hoy. Por supuesto, aceite. Necesitamos un poquito de aceite Goya, porque si es Goya, tiene que ser buena. Salsa de tomate. Necesitamos para un buen sofrito la cebolla, ají rojo, ají verde, aceitunas, que eso es al gusto. Tenemos vino seco, paprika o pimentón dulce, ajo y también un poquito de sazón Iberia, muy importante, un paquetico que vamos a utilizar. Por supuesto, pollo, muslo en contramuslo, que ahorita están especial en el Borinquen Supermercado, y unas papas. Ya hemos preparado un poco de las cosas, estamos listos para irnos a la cocina. Me voy a llevar estas papitas que ya había pelado y picado y el pollo. Vámonos para la cocina. Bueno, y aquí estamos en la cocina listos para empezar el sofrito, que es una de las cosas más importantes de este plato. Se vamos a poner nuestro ajo, el aceite ya lo teníamos en el sartén, cebolla, ají verde, el ají rojo, el sazón Iberia, el pimentón dulce. Vamos a sofreír el sofrito hasta que esté la cebollita bien manchita o bien sofreída. Y ya cuando esté bien manchita, ya le vamos a incorporar el pollo. Vamos a voltear el pollo para asegurarnos que tiene y se incorpora bien con todos los sazones, el pimentón dulce, el sazón Iberia y por supuesto en un buen aceite Goya. Le vamos a incorporar ya de una vez las papitas que estaban peladas y picadas. Le vamos a echar la salsa de tomate Goya, el vino seco y finalmente las aceitunas. Vamos a darle vuelta, incorporarlo bien incorporado con toda la salsa y el vino seco. Y esto lo vamos a tapar y regresamos un ratico a ver cómo nos está quedando este fricasé de pollo. Y bueno, gracias a la magia de la televisión, aquí estamos. Vamos a ver cómo ha quedado este fricasé de pollo. Está exquisito. Perfecto. Ya listo para servir. Vamos a ir a buscar el arroz blanco. Vamos a servir un poco de arroz, perfecto para acompañar este fricasé de pollo. Y ahora el fricasé con muslo y contramuslo. Y esto está listo para servir. Un plato rico, exquisito y delicioso. Y como siempre, cada buena receta empieza con buenos ingredientes. Gracias al Borinquen Supermercado. Para todos los ingredientes que utilizamos aquí hoy, puedes buscar la receta en Facebook, en Diosa Doméstica. En Facebook, en Buenos Días Latino, Mira TV Tampa y Mira TV Orlando. Otra vez, gracias al Borinquen Supermercado por el aceite Goya, salsa Goya, toda la cebolla, ají verde, ají rojo, aceitunas, pimentón dulce y esa sazón Iberia que no nos puede faltar en el Borinquen Supermercado, en especial en estos momentos. Un fricasé de pollo exquisito y listo para ustedes. Los invito a comer. Gracias a ustedes en el estudio. Mira, Sarita, yo de verdad estoy aquí haciendo un comité con Clarita, con Carlos José, con Christian Bauer, con todos aquí en el estudio, porque no puede ser que Johnny y Chino sean los únicos que van contigo y que disfrutan esos manjares. Ah, no, de verdad que está riquísimo ese fricasé de pollo. Yo no sé. Manifestación fuera de Mira TV. Queremos comida. Aquí todo el mundo tiene hambre ahora. Muchísimas gracias, Diosa Doméstica, como siempre, dándonos unas recetas exquisitas y lo mejor cada miércoles. Continuamos ahora con la segunda parte del estudio de astrología con Emilio De Fortuny, aquí en Buenos Días Latino.
Bienvenidos amigos a la segunda parte de Aprendiendo Astrología aquí en Mira TV. Vamos con los signos de Libra a Piscis. Libra normalmente corresponde a la séptima casa, aunque ustedes no lo tengan así en su carta astral. Libra es el signo del equilibrio, siempre tiene que tener a alguien al lado. Es el signo que más difícil lo tiene para estar solo. Ustedes verán a pocos Libras que estén solos en la vida. Siempre tienen que tener a alguien al lado, quien sea, pero alguien. Es el signo de la pareja, es el signo de los abogados, es el signo de los socios, es el signo de donde del matrimonio, en una palabra. Después tenemos Escorpión, signo de la muerte, uno de los signos más profundos, es un signo de agua, es el de los grandes sentimientos. Los escorpiones suelen ser bastante celosos, suelen ser muy apasionados, quizás sea uno de los signos más apasionados para todo, para su trabajo, para hacer el amor, para todo, son de lo más apasionado. Después vienen los Sagitario. Sagitario es el signo regido por Júpiter y es el de la altísima sabiduría. Es el símbolo de las, es el signo de las expansiones, el signo de la creatividad y de salir para adelante, el signo de los grandes maestros. Los Sagitarios son gente muy echada para adelante, son los que ponen en marcha los proyectos. Siempre necesitamos un Sagitario al lado para que nos lleve más allá. Los Sagitarios son además también bastante apasionados y saben mucho, son muy sabios. Después tenemos el signo de Capricornio. Capricornio pues es un signo de tierra, está regido por Saturno y es la realidad de nuestro día hoy por hoy. Saturno es el dios, ya lo saben ustedes, entre otras muchísimas cosas, el que regula los minutos y los segundos, lo que es la muerte también en sí misma. Los Capricornios son cabras, cabras en el buen sentido de la palabra, son gente que va para arriba, siempre trepando, son trabajadores, son tenaces. Si ustedes tienen un Capricornio que les pide trabajo, agárrenlo, porque son muy buenos trabajadores junto con los Virgo. Después tenemos Acuario. En Acuario leemos, por ejemplo, pues todo lo que los amigos, las uniones también matrimoniales. Los Acuarios son el signo universal regido por Urano y son gente muy amplia, muy abierta. Son gente que casi casi les da lo mismo una cosa que otra porque son universales en sí mismos, ¿no? A veces un poco particulares. Y después ya por fin el último signo es Piscis. Es un signo de agua. Los piscianos son gente llena de sentimientos, son quizás sea el signo más sentido y más difícil también, ¿no?, del zodíaco, porque es un signo pues realmente de mucha agua y de mucho sentimiento junto a Escorpión y a Cáncer. Así que hasta aquí llegaron nuestras clases de Aprendiendo Astrología en Mira TV. Continúen en nuestra sintonía, porque seguimos adelante. Mira TV, la televisión que te interesa. Lo que tú sos.